Hola amigos, en este video quiero mostrarte cuáles son las mejores opciones para que puedas convertir tu celular como webcam. Te invito a que valides estas opciones, ya que también te quiero mostrar una que es totalmente gratis y te voy a decir cuál es la que yo ocupo y por qué. Ayúdame suscribiéndote a este canal que es totalmente gratis, me ayudas mucho si es de que quieres recibir más tips y ayuda con respecto a este tipo de herramientas. También me ayudas mucho si ves el siguiente video del patrocinador. Este video es patrocinado por GBG Mall. Aquí vas a poder encontrar por fin las licencias para tu Windows y que deje de aparecer ese tedioso mensaje de que esta copia de Windows no es original. Windows 10 Pro y su precio aquí es de $21. Primero te tienes que registrar y después le vas a dar en comprar y vas a aplicar este código de descuento AM20. En lugar de $21 te va a quedar en $16 nada más. Puedes proceder con tu compra y escoger cualquier método de pago de tu preferencia. Yo te sugiero mucho PayPal. Lo único que tú vas a hacer es darle en View Key Codes para que puedas ver tu licencia en esa parte. Y prácticamente aquí tenemos la clave de Windows 10 Pro. Para poderlo activar, te diriges a actualización y seguridad, acá en activación, y aquí vas a poder cambiar o poner la clave de tu Windows 10 Pro. Por ejemplo, Windows 10 Home te va a quedar en 14.61. Windows 11 Pro te vas a pagar en solamente 23.32. Office 2019 vas a pagar solamente 49.84. Y recuerda visitar la página de GBG Mall, donde vas a encontrar muchos otros productos, licencias para juegos incluso y también hardware, que te va a encantar todo lo que se encuentra en esta página. Así que no dudes en comprar y utilizar el código AM20. Bueno amigos, vamos a comparar dos aplicaciones de pago. Primeramente quiero mostrarte cuáles son los pros y los contras de cada una de ellas, que considero que son las mejores, ¿ok? Sé que hay otras opciones, pero al probar varias me quedo con estas dos y vamos a hacer las pruebas. Antes que todo, quiero comentarte que la calidad de imagen de cualquiera de las aplicaciones que convierten tu celular en webcam no te lo da la aplicación, te lo da la cámara que tú estés utilizando, el tipo de lente que tenga tu celular. Y también me voy a saltar el proceso de instalación, ya que es muy sencillo. Simplemente descargas el servidor en tu computadora y descargas la aplicación en tu celular. Y bueno, las primeras dos que vamos a comparar es NDI contra IBCam. NDI con su versión HX Camera, que la verdad está muy muy buena y más adelante te voy a decir por qué. Empezamos de verdad muy muy fuerte con esto. Quiero comentarte primero acerca de las licencias. La licencia de IBCam las puedes conseguir desde por mensualidades o permanentemente, que esa cuesta $24.95. Y la licencia de NDI HX Camera cuesta $23.39. El precio es muy similar, la verdad, pero por accesibilidad, casi casi solamente por la diferencia de un dólar, es NDI HX. Vamos con su interfaz. La interfaz de IBCam es muy amigable, la verdad. Tienes la opción de poder controlar desde la misma interfaz varias cosas del celular, entre ellos la exposición, si es de que obviamente tienes la versión de paga, el contraste, el enfoque, etcétera, etcétera, y algunos otros efectos que más adelante vamos a probar. Y la interfaz de NDI HX Camera es simplemente, tienes que descargar NDI Tools, que vienen varios componentes de NDI. Y solamente quiero abrir un paréntesis aquí. Es muy importante que tanto para NDI como para IBCam y cualquier otra aplicación, si quieres convertir tu celular como en webcam, tienes que tener una red 5G. No es cuánto internet tienes contratado en tu plan, es una red 5G. Tu router o tu modem debe estar soportando esa tecnología. IBCam lo puedes conectar por cable, pero NDI HX Camera no. Cada una de las aplicaciones también tiene la opción de que puedas conectar tu micrófono. A continuación te quiero mostrar cuál es la calidad del micrófono de IBCam. Aquí estoy probando la calidad del micrófono a una distancia de un brazo de mi celular con IBCam. Así que dime qué tal suena. Obviamente se va a sonar muy feo porque pues es un micrófono de celular ambiental. Ahora estoy probando la aplicación de NDI HX Camera y ahí tienes lo que viene siendo la calidad del micrófono. Igualmente lo tengo a un brazo de distancia. El siguiente punto es una calidad de imagen, pero con poca luz. No voy a prender ninguna de mis luces, solamente mi luz de fondo, y ya es más que suficiente para que tú veas cómo se comporta con poca luz.
Aquí tengo la aplicación de Ivecam, pero si tú ves, no tengo ninguna luz. Lo que me da en la cara es el reflejo de los monitores y bueno, tengo también la luz. Esto lo hago precisamente para que tú veas cómo es de que compensa la luz estas aplicaciones y si es de que mete ruido o no. Ahora aquí tengo NDI HX Camera, que como tú ves se ve mucho más oscuro, sin embargo, con alguna compensación o configuración manual puedes tener un poquito más de claridad. Y así es como la configuré para que tuviera un poquito más de captación de luz. A mi parecer creo que se ve un poquito más oscuro, pero con más calidad. Ahora, la siguiente prueba es calidad de imagen con luz. En este caso yo tengo solamente dos aros de luz a mis lados y es lo mismo que nosotros vamos a emplear en Ivecam con NDI. Aquí tenemos la aplicación de Ivecam ya con una buena iluminación y siento que se ve un poquito fría en la imagen, que obviamente se puede corregir con las configuraciones manuales. Aquí está NDI HX Camera y con una buena iluminación. La verdad es de que me impresiona mucho la calidad que está teniendo con la cámara de tu celular. Dime qué opinas. En ambas tiene soporte de multicámaras. Ivecam, sin embargo, tienes que moverle unas cositas en CMD, anteriormente llamado símbolo de sistemas, para que puedas habilitar las multicámaras, ¿ok? Sin embargo, considero que en ese punto es mucho más flexible NDI, ya que simplemente conectas cualquier otro dispositivo donde hayas adquirido la aplicación y así lo vas a poder conectar a tu computadora hasta 4 cámaras. Si te preguntabas cuál es más estable en cuestión de que se vea continuo, de que no se esté trabando la imagen, sumado a que, repito, debes de tener una buena red, una buena intranet, de preferencia 5G, ¿ok? Aquí yo le daría el punto a NDI precisamente por el protocolo NDI, ya que NDI lleva muchísimos años en la industria y la verdad se la saben para poder transferir esa información por medio de Wi-Fi y es una de las más estables. Ambas cámaras las puedes aplicar, las puedes llamar a cualquier otra aplicación, llámese Discord, llámese Zoom o cualquier otra sin ningún problema. Y por último, que ese punto se lo lleva Ivecam, ya que Ivecam sí tiene la opción de poderlo conectar por cable si es de que no quieres depender o tienes una red propia, una intranet deficiente. El veredicto de la mejor aplicación o de la aplicación que yo uso, porque de una vez adelanto que yo uso una de pago, te lo voy a decir al final. Pero también quiero mostrarte cuál es la opción gratis que de verdad me parece increíble, ya que esta opción es muy discreta con su marca de agua a comparación de otras opciones. Por ejemplo, Ivecam versión gratis, te sale una marca de agua por acá que dice Ivecam, que está horrible y se ve muchísimo. Esta opción gratis te va a convenir muchísimo, está para Android, para iOS, es Irion Webcam. En Irion Webcam su interfaz es muy sencilla y solamente es instalar el programa, el servidor y tu aplicación para que puedas utilizarlo sin ningún problema. La calidad se me hace bastante bien y cabe recalcar que para el tema de micrófono puedes conectar cualquier tipo de micrófono externo por USB o inalámbrico y ese lo va a reconocer esas aplicaciones y lo vas a poder utilizar sin ningún problema. Aquí por ejemplo estoy con este Finefine AM8, próximo video en mi canal de este excelente micrófono que es híbrido por USB y XLR, así que con cualquier adaptador a tu celular iPhone o Android ya lo vas a poder conectar por USB. Así que vas a lograr esa calidad increíble. Ahora, la opción que yo he elegido si es de que quiero utilizar mi celular como webcam es Ivecam. Te da muy buena calidad, puedes configurar muchas cosas manualmente y también te da muchos efectos. O sea, realmente te da cosas interesantes que ya en el tema de creación de contenido te pueden servir. Yo haría lo siguiente, mi top 3 lo pondría así: la aplicación gratis para convertir tu celular en webcam, Irion Webcam. La aplicación que tiene más funciones al momento de manejar contraste, brillo, zoom, enfoque, etcétera, es Ivecam. Y la aplicación más estable, si es de que tienes una buena red, es NDI HX Camera. Así que ahí tienes las tres opciones. Si quieres alguna de pago, Ivecam o NDI. Si quieres la gratis, Irion Webcam. No hay más.
Créeme que he probado muchas más, porque seguramente me va a llegar el comentario a decirme: hey Ángel, te olvidaste de OBS Camera, o no sé cómo se llama esa, o Droid Cam. La verdad es de que está súper limitado y están espantosas. A lo mejor muchos se familiarizaron con esa y posiblemente la sigan utilizando. Y como dice el dicho, si te sirve, pues no le muevas. Pues bien amigos, eso sería todo por ese video. Cuídate mucho y nos vemos a la próxima. Déjame en los comentarios qué te parece mi fondo nuevo.